Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Evil Within, capítulo 8. No, capítulo 8 completado. Ahora vamos al capítulo 9. Sí, están. Bueno, yo estoy prosiguiendo el capítulo anterior. O sea, estoy grabando un capítulo doble. Normalmente no lo suelo hacer y espero no equivocarme. Y espero, o sea, espero que el capítulo 9 no sea muy largo y haya que partirlo. Así que bueno, vamos a empezar o proseguir, bueno, a comenzar el nuevo capítulo, capítulo 9, y vamos a ver de qué trata. Así que bueno, decir que no he podido leer ningún comentario del anterior vídeo, ya que, bueno, del anterior capítulo, del capítulo 8, ya que, bueno, sigo contigo, o sea, ni siquiera lo he exportado ni nada. Capítulo 9, las peores intenciones. ¿Y esto? Hemos visto el cielo y ahora rojo. Cielo, rojo. Cielo, infierno. Y cuervos, claro. Uy, 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 me van a enterrar o algo. Mira, un cuervix. Y otro cuervix más abajo. Esto parece una reunión de... no sé qué decir. Pero ahí veo un espantapájaro que no espanta a los pájaros. Y bastante grande. Van a quemar el muñeco, van a quemarme a mí. ¡Wow! Sí, señor, me van a quemar a mí. ¡Arde en el infierno, perra! Vale, vale, relaja, Pablo, relaja. Detective Castellanos. ¿Eran los recuerdos de otra persona? Eso iba a decir yo. Bueno, no, no del todo. Iba a decir que a lo mejor los recuerdos estos son de mi mujer muerta. No lo sé, ¿eh? Ojo, ahí no he visto nada. No sé si está muerta, si está viva. Creo que está desaparecida. Pero solo eso. Bueno. ¿Y qué decía? Sí, contigo y con este sitio. Uy, se ha enfadado, se va a enfadar. Bueno, ábrete, sésamo. No puedo abrir fuerte. ¿Leslie? No. No es Leslie, ¿no? No, creo que no es Leslie. Por cierto, Leslie supuestamente es una chica, pero yo... como que por ahí, ¿no? Lo oigo demasiado fuerte, tío. Bueno, en fin. Leslie supuestamente es una chica, creo. Leí algo así de que era una chica. A ver, me dijeron, o me dijo Mauricio, que la caja o la taquilla número 1. Así que ábrete. Supuestamente hay un virote incendiario, pero yo creo que esto es completamente aleatorio y la verdad es que estaría bien que fuese así, pero bueno. Tarararara. Más que nada, bueno, mira, es aleatorio. Escopetilla, ojo, que no me viene mal. Nada mal, como veis. Así que venga, vamos a pillarlo. Y me quedo ahí con unas 4, pues la verdad sí, me la voy a quedar, porque a lo mejor encuentro más munición. Y para una, pues no me merece la pena. Vale, vamos a tomar un atajo por aquí. Y luego, no, por aquí no, sino por aquí, que me he equivocado. Y luego atajaremos. Perdón, atajaremos no. Y luego guardaremos. ¡Eh! Ahora está cerrado. ¿Qué cosas más extrañas? ¡Hola, mujer! Está todo... no sé qué decir de ella. No sé qué decir de ella. No sé por qué está la puerta cerrada. No sé si está siempre cerrada, no me acuerdo. Pero no creo que me pase nada aquí, la verdad. A lo mejor el juego sorprende, ¿no? Como ya estamos seguros en esta zona, a lo mejor nos crea un susto o algo. Bueno. Quería, me acuerdo de qué quería mejorar. Y era justamente el virote de arpón. Que para ello necesito 50.000 puntos. Pero decía que inflige daño adicional al enemigo. O sea, el daño por fuego se añade a partir del nivel 5. Así que no sé, no, es que no tengo ni idea ahora mismo qué hacer, ¿no? Si me guardo los 11.000 puntos o hago otra cosa. Esto de momento son más 3 segundos de ceguera, lo cual no está mal del todo. La verdad es que está bastante bien. Virote inmovilizador, esto es que amplíe a la zona. Tampoco me interesa que amplíe el área, la verdad. No me interesa mucho. Virote eléctrico, pues esto aumentaría 2 segundos, lo cual sí teníamos que hacer por fuerza, ya que aumentamos el primero. Aunque...
Virote eléctrico. Aumenta la duración. Sí. Este lo veo bastante interesante. Después teníamos este, el inmovilizador, que es de congelación. Pero este da igual. Este tiene un tiempo limitado y ya está. Virote explosivo, el cual también tiene muy buena pinta. Ya son 7000 y no tengo. Pero bueno, esto lo único que hace es aumentar. Será reducida. No, esto no aumenta. Lo que aumenta es el daño, simplemente. Bueno, simplemente, ojo. Y sigue afectando a los enemigos en un radio de 3 metros. O sea, que no aumenta el radio, ¿vale? Algo que, bueno, puede ser bueno, ya que... que si lo disparamos desde 3 metros, pues no nos llegaría a dar. Así que venga, vamos a proseguir por aquí. Debería curarme, la verdad. Y es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Yo creía que a lo mejor al empezar un capítulo nuevo se te reponía algo, pero se ve que no. Bien. Una vez que estamos medio curados, vamos a guardar aquí la partida, aunque no sé por qué. No, sí, porque después si nos matan o lo que sea, pues vamos a... la voy a guardar otra vez, ¿sabéis por qué? Simplemente porque me gusta este número que vais a ver ahora. Ahora, vale, 27. Este es el numerito que quería yo ver. Bueno, lo tenemos aquí, 27. Bueno, no, venga, a ver. Ya, claro, ya ha pasado de 0-2. Da igual con mis tonterías. Aquí no podemos ir. Parece Leslie. A ver, alguien se ha pegado un cabezazo aquí. Porque ha sonado, la verdad. Creo que ha sido en esa puerta. Porque me ponía por aquí una lupa. Ahí está. Verás. Voy a beber agua mientras. Por favor, no alborote al resto. Al resto. Yo solamente veo a uno. Pero bueno, si tú dices que hay más. Se larga. Bueno, no pasa nada. Vámonos por aquí a ver dónde aparecer. ¿Qué me estás contando, tío? A ver, por aquí no puedo interactuar. Por aquí tampoco puedo interactuar. Por aquí lo dudo mucho. No tiene y buen por aspecto. Vale, supongo que ahora ya... A ver, ¿me deja guardar? Sí. Supongo que ahora ya podré mantener... ¡Oh! Un cuadro. ¡Qué cosas! Más feas. Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos. Por eso debemos conservarlos bien. Un niño, una niña que puede ser Rubik perfectamente. O la chica esa de los pelos largos con varias... extremidades, ¿no? O varios brazos. Luego está la mujer esta, que no sé quién es. Y luego el hombre ese, que será a lo mejor el loco. Pero bueno, creo que no me dejo más nada por aquí, ¿no? Porque si le doy otra vez a la A. Sí, muy bien, ¿y qué? ¡Ah! Vamos a entrar en su cara, ¿vale? Pues muy bien. Sabía, chaval, lo sabía, estaba preparado. O sea, no sabía que iba a aparecer Rubik, pero sí que iba aparecer algo. Un susto o algo. Así que me alegro. ¡Uah, chaval! ¿Cómo ha cambiado la... el hospital, ¿no? La... Mira, florecitas. Para todos. ¡Madre mía, chaval! A ver, ¿y aquí tenemos algo? ¿Nada? Por aquí nada. Y tenemos una puerta. Hombre, sigue necesitando algunas reformas, ¿no? ¿Viste un fantasma? Pues más o menos. ¿Qué quiere que te diga? Vale, pues no sé qué pensar, la verdad. No sé si guardar partida, no sé si entrar aquí, que me da a mí que no. Supongo que abriremos la puerta, ¿no? Sí. A ver qué pasa. Uy, uy, uy. Chaval, qué maldita rayada. Mira, un cuervo. Vaya maldita rayada. Ahora estamos en el bosque. En un bosque, mejor dicho. Fijaos la sombra. Está muy bien la sombra. Uy, uy, uy. ¿Aquí puede haber algo? No. Ahora mismo estamos en modo... en modo... atención, ¿no? En modo cinemática. No, por ahí no. No. Mira, esa es Rubik, ¿no? Creo que es una chica, aunque no le veo las perillas. Pero bueno,
Mira, ¿me ves? Pues ya no me ves. Es que es maga o mago. Mira, yo creo que Rubik y Leslie son chicos, ¿vale? Y Leslie se parece mucho a Nier, ¿no? Creo que era Nier el nombre, si no me equivoco. Vale, por aquí puede haber algo. Así que, a destrozar cosas. Porque aquí tenemos un virote que está lleno, me cago en panini. Bueno, pues aquí tenemos experiencia. Y ya está. Vale, vamos a equiparnos lo que viene siendo esto. ¿Para qué? Por si vemos a alguien. Supongo que podremos volver para atrás, ¿no? A coger ese virote. Aunque algo me dice que no vamos a volver. ¿Qué peliculero ha sonado eso, ¿no? Vemos sonidos. Procedente de matojos. Behind the musco. Y bueno. Eso es un pájaro, ¿vale? Pero no he visto ningún tipo de estatuilla. He visto esta casa antes. Sí, en... No lo sé, tío, era por seguirte el rollo. Yo no recuerdo nada ahora mismo. Yo no recuerdo nada, ábrete. Hombre, se parece no un poquito antes, pero... Se parece un poquito a la primera, ¿no? A la que vimos, ¿no? A la primera que vimos. Que aquí había coches, estaba lloviendo. Sí, yo creo que sí. ¿Podemos pasar por aquí? No, no, vale. Vale, vamos a investigar un poco. Pero muy poco, tranquilos. ¡Oh! ¡Oh! Aquí va a haber algo, una cajita. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Vale, y ya está. Joder, qué triste, tío. Dos balas. Encima que vengo aquí a inspeccionar esto. ¿Que habrá algo más? No. Vale, vamos a mirar por arriba a ver si hay algún tipo de estatuilla. Espérate. Chaval, mira lo que me dejo. Vale, más cosas por aquí tiradas. Vale, vale, por aquí creo que no va a haber nada. Vale, muy bien. Seguramente puede que me deje algo. Así que... Vamos a recargar. Así que vamos a recargar. Siempre hay que terminar las frases con... Vamos a recargar. Vale, guardas el arma. Y me cago en todo, chaval. Vale. No hay nada. Seguro, ¿no? Muy bien. Aquí vemos una especie de puerta-ventana. Yo que sé lo que es. Y nada más. Nada más por esta zona. Por esta otra puede haber algo. Mira, experiencia 100, en serio, son muy generosos, ¿eh? Oh, chaval, atravieso las cosas estas como si nada, ¿eh? Podría haber algo escondido, pero bueno. También podría haber algún zombie que me atacase ahora, lo cual me cagaría un poco. Y también podría haber algo en las cajas, pero bueno. No hay nada, ¿no? Pues debería haber algo, tío. Porque me estoy dando... aquí va a haber algo seguro. ¿Lo ves? Mira, una de piezas que... ¡Oh! Ahora tenemos 27. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no puede ser? ¿Quién sabrá? Vale, seguimos por aquí. Y llegamos al principio. ¡Perfecto! Pues una vez visto todo esto y un banquito para sentarnos y charlar con Rubik, pues perfecto, venga. Yo creo que este es el manicomio ese, el psiquiátrico del principio, la verdad. Tampoco estoy seguro, pero me recuerda a eso. No. Chaval, y se cierra la puerta. Punto de control, ah, genial. Vale, pues creo que podemos confirmar que no es el sitio ese. Pero el nota este lo ha visto antes. Ah, cura. Genial. Genial, genial, Aquí vemos como una estrella, aquí en el suelo. Pero es una estrella, ¿no? No es nada de norte, sur y cositas de esas, vale. ¿Y ahora qué? Los peores... Las peores intenciones. Intenciones, perdonad. Ah, amigo, vale, ahora habrá que...
que irse a los tres cables. Tres o dos. Es que este va para arriba. Vale, lo primero es guardar el juego. Aquí hay una puerta y vamos a hacerlo varias veces. Me cago en todo, en que me vuelvo muy loco. Primero esto. Diario de Sebastián Castellanos. Ah, pues no. Recorte del periódico de Crimson Post. Niña y niñera mueren. Niña y niñera mueren en trágico incendio de Crimson, 11 de febrero de 2012. Ojo, que en el capítulo anterior estábamos en 2009, ¿eh? A pesar de la rápida actuación de los bomberos y sus esfuerzos, el fuego se propagó con rapidez y se cobró la vida de una niña, que puede ser Rubik, y su niñera, que puede ser, yo qué sé. Ayer por la tarde en el área de Park Ridge, es que no sé pronunciarlo, de Crimson. Lily, ¿en serio, tío? ¿En serio al final es lo que me temía? Lily Castellanos, de 5 años, uy, a punto me acerco, ¿no? Y su niñera, Juanita Flores, la amante o la mujer de Juan el Cerrajero, de 50, y por eso nos quiere matar a nosotros, es que todo está conectado, de 56 años, no pudieron escapar del humo, y las llamas, que devoraron con rapidez la casa unifamiliar. Los padres de Lily, inspectores del departamento de policía, acudieron con premura, pero ya era demasiado tarde para salvar a su hija de las llamas. Los bomberos lograron sofocar el fuego horas después, pero la casa ya estaba en ruinas. Se están investigando las causas, pero todo apunta a que el fuego se debió a un fallo eléctrico. Continúa en página 8, incendio. Sí, sí, gracias. Madre mía, qué putada, ¿eh? De ahí que a lo mejor la mujer, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo el nombre ahora. De ahí que la mujer, a lo mejor, pues haya desaparecido, fijaos. Nuestra casa, ¿no? Es tu casa. ¿No cree que debería usar el gel verde? No. Vale, aquí me está preveniendo la mujer de que va a haber acción. Y de que debo mejorar las cosas. ¿Cuánto tenemos? 7600. De momento es temprano, ¿no? Para mejorar. No, no, no. Paso. Paso. Así soy yo. Todo loco, todo loco. Ya podremos volver. Vamos a guardar. Vale, esto me da a mí que va a ser bastante largo y va a tener dos partes, ¿eh? Ojo, ya aviso. Y esta parte creo yo que va a ser la más floja. Aunque ha habido ya cosas interesantes, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Vale, estamos normales. Salimos de aquí. Me cago en todo, ¿eh? Me encanta cómo abre las puertas. Y como ya preveo, tenemos que seguir los cables para activar todo esto, todo este mecanismo. Aunque el de arriba supongo que estará en la planta superior. Y este estará dentro de aquí. Esto es una puerta, ¿no? Cago en todo. ¿Quién anda ahí? No debería ser eso, ¿eh? Ya no lo voy a hacer nunca más. Bueno, ¿y este quién es? Vale. Una mesa por aquí. Esto no lo podemos cargar, ¿no? Estoy yendo demasiado confiado, así que... ¡Oh! Creo que esto va a ser útil. O sea, va a ser útil, no. Yo creo que aquí va a haber cosas. Bueno. Como creer... ¡Oh! Mira, estupendo. Como creer, puedo creer en todo, ¿no? Pero bueno. ¿Aquí había algo? No, no, me había parecido ver otra jeringuilla. En ocasión. ¿Qué cojones? ¿Por qué se pone esto azul? ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta es Rubik! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Esta está enfadada porque estamos en su casa a lo mejor, ¿no? Vale, si no le disparamos no vendrá hacia aquí. ¡Oh! ¡Que viene! ¡Pum! ¡Bum! ¡Que viene! ¡Pum! ¡Bum! Me da un poco de yuyu. Vale, pues supuestamente no podemos... Esto es muy grande. Creo que si vamos hacia esa zona, aparece Rubik. Y preveo que no hay que dejar que te pille. Preveo. Y preveo que también que el ruido da un poco igual, pero bueno. Aquí qué es lo que hay. Aquí no hay nada. Oh, una niña. Esta no será nuestra hija, ¿no? No creo. Yo no creo que esta sea nuestra casa, la verdad. Porque es bastante horrorosa. No tendríamos esta casa. Vale, ábrete. Vamos a ir ya aquí con cuidadito.
¿Qué? Vale, ahí hay un amigo. Hay un amigo en ti. Y un frasco. Vale, no es amigo. ¡No! Chaval. Qué fuerte. Vamos a ver. Me cago en todo. Ah, no, pero vamos a ver, no, le he dado. Lo habéis visto que le he dado, supuestamente. O sea, es que esto a mí me estafa, y ahora no le he dado. Y sí le he dado, ¿no? Venga, hombre, quemo tu cuerpo. Tío, no, eso es injusto. Y lo sabéis, o sea, estela de injusto eso. Esto no se abre, ¿no? ¿No podríamos buscar aquí en las maletas o qué? Vale, más francotirador. Vamos a recargar. Vale. Podemos hasta con 6 balas más. A ver, guarda el arma que no quiero disparar. ¿Ha guardado, no? Perfecto. Ahí está, solamente un frasco con 500. Y ya está, tío, qué triste, loco. Qué triste. Vale, pues aquí no hay más nada. Y Rubik no aparece, a lo mejor tenía que aparecer solamente una vez. No lo sé, pero me da más mal yuyu esto, tío. Escopeta en mano. Me cago en todo. Esto ya me está dando miedito. Me está dando miedito. Las risas esas de una niña muerta, seguramente. ¿Hola? ¿Hola? ¿Abogado? ¿Abogado? Una botella, el arma más peligrosa del mundo. Una trampa mortal. No sé cómo se llama ahora mismo. Una mina, un... Vale, cuidadito aquí, ¿eh? Ah, mira, está arriba del todo, lo podemos ver. Ah, no. ¿Fuerte? Yo diría que sí, la verdad. Yo diría que sí. Vamos a pillar la botella, que tiene pinta de ser el arma más mierda de todos, la verdad. ¿Qué queréis que diga? Ábrete. Vale, venga, tío. Es que entras con mucha parsimonia, loco. Vale, aquí hay sillas así. El nota está un poco... Ah, mira, aquí vemos el cable, el cual no he seguido, por cierto, y se me ha olvidado. Aquí vemos un piano con... con nada, vale. Estaría bien tocar el piano un poco para relajarse. Vale, aquí vemos a un señor. Un cuadro muy... Este cuadro es el que más me gusta. ¡Wow! Y este cuadro, a ver... Este cuadro esconde una sorpresa. A lo mejor es Juan. Nota de la sala de música de la mansión. Dos mundos separados por un abismo. Arriba, los espectadores anónimos se burlan de la tragedia. Abajo, las víctimas desamparadas lo pierden todo. Arriba... Pues vale, muy bien. Arriba, no sé qué, y abajo... ¿Se refiere al cuadro? No creo. No creo. No, porque no hay cuadros. A no ser que tengamos que encontrar un cuadro o la parte de arriba de un cuadro, que no lo sé. ¿Esto qué es? Amigo, esto es para contraseña o algo. Vale, pues puede ser que haya que encontrar un cuadro. Pero no tiene pinta que sea esto. Y esto no se puede mover. Vale. Bueno, pues tendremos que volver por aquí. A lo mejor nos encontramos con Rubik. ¡Rubik! ¡Cariño! No sé si es por hacer mucho ruido. A lo mejor aparece Rubik o aparece cuando le da la gana. O a lo mejor aparece en cada sala. ¿Esto qué es? Esto no es nada, ¿no? Estupendo. ¡Ábrete! Ahí está. Vale, siguiente cable. Pues el izquierdo, ¿no? Yo guardaría. Sería precavido y guardaría. Pero bueno, tampoco nos perdemos mucho. Vosotros perderéis un corte. Y yo pues tendría que volverlo a hacer todo. Y lo haría pues mejor de lo que lo he hecho ahora. Nota del comedor de la mansión. Madre mía, cuántas notas. Por fin... Esto parece el colegio, ¿no? Por fin he identificado el camino. La puerta a un nuevo mundo. Estaba tan claro frente a mis propias narices. La ira me consume. ¿Cómo no lo he visto antes? El proceso para desbaratar la mente humana. Para anularla.
y poder controlarla a mi antojo. Es algo tan obvio. Y ahora que lo veo, ahora que sé lo que tengo que hacer, siento que esto es todo lo que cuenta. Puedo tener todo lo que ansío, todo lo que he perdido, pero necesito recursos. Jiménez. ¿Eh? Al final me va a servir de algo ese imbécil. ¿Jiménez? Jiménez es el doctor, ¿no? El que iba con Leslie a través de la puerta. Vale. Por aquí va a aparecer Rubik. No sé por qué cojones, pero... Vale, por ahí está. Espero que no venga ningún zombie ni nada, la verdad. ¿Dónde está? ¡Oh! Espérate, que me pilla. Chaval. A ver, ¿cuánto tiempo dura esto, tío? Porque ahora mismo estoy un poco cagadete. Ah, muy bien. ¡Oh, chaval! Pues justo me había equivocado. Madre mía, creo que voy a ir a guardar, ¿eh? Nah, de momento no. Debería, Pablo, debería. No, de momento no. Deberías, Pablo, y lo sabes. Vale, parece que Ruby, aquí hay una botella que nos puede servir para algo. O puede que para nada. Pero esto lo voy a destruir. Si es que se puede. Que se puede. Pero no hay nada, ¿no? Aquí tiene que haber algo porque hoy hay una especie de cable. Y supongo que habrá como otra caja fuerte. Vale, he cogido una botella, pero... quería abrir simplemente la puerta. Vale, aquí no hay nadie. Pero por aquí sí va a haber alguien. Y lo sabes. Y lo sabes bien. No, no, yo no estoy aquí. No, venga, ahí va a venir. Ah, vale, vale, vale. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Me temía que podría explotar la cosa esa mientras... mientras lo acuchillaba, pero creo que no. ¡Eh! ¡Ojo! Que me da cositas. A lo mejor no hay que prender fuego. A lo mejor. Vale, voy a curarme. Porque no me las quiero jugar mucho. Ahí está. Dosis para mi body. Y vamos a ver esto. Vale, perfecto. Vale. Y destruimos esto. Si es que se puede, me cago en pan y... ¡Oh, chaval, que me cabreo demasiado! Bueno, 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 déjame en paz. Nada, y sigo. Sigo empeñado. Vale, sigo empeñado. Vale, esto podría... Nada, que... sigo empeñado. Vale, está así, ¿no? Tampoco, tío. Vaya estafa. Me la he jugado ahí... Tío, voy a pillar. Vamos a guardar, lo siento por ser tan mariquita. Pero, es que lo prefiero, la verdad. Si viene Rubik y me meto aquí, pasaría algo. No, no sé, aquí estoy yo un poco indeciso. Pero bueno, volvemos en nada. Es simplemente guardar y ya está. Se le ha olvidado. Sí, guardar. Vale, ya estamos aquí, ya está esto guardado. ¿Cuánto tenemos de experiencia? 9000. Podríamos mejorar cosas, pero paso. Paso. Me valgo y me sobro con las armas que tengo ahora mismo. Bien, ya estamos aquí. Preparados para... Para lo que venga, la verdad. Espero que Rubén no aparezca por aquí ahora. Ábrete. Coño, ya. Vale, vemos aquí el cable que aparece por aquí y va a otra pared, tío. Pero ¿cómo? Bueno, yo sigo por aquí y en algún momento estará el cable. El cable. Vale, ahí vemos una bombita de estas. Aquí vemos munición, la cual no puedo pillar. Sí, sí podía. Vale. Y aquí vemos a un señor muerto. Que te piso. Vale, si le doy aquí... Bien, bien.
Perfecto, pues nada, no te voy a quemar porque no merece la pena, creo. Siempre tengo la duda. Vale, por aquí es por donde no se podía pasar. Y ahí he visto un frasquito. Ahí está, pequeñito, pero bueno. Bien, me la voy a jugar aquí otra vez. Chaval, estoy a tope. A tope con la cope. Un hacha, perfecto. Esto sí es un arma más equilibrada que una botella, ¿no? Pero bueno, aquí puede pasar algo. Aquí puede pasar algo. Uy, uy, uy. Ah, vale, simplemente es una cabeza. Oh, y aquí un frasco enorme. ¿Mil? Sí, señor, mil. Vale, aquí tenemos... chaval. Armas interesantes que volveremos seguramente. Algo me dice que volveremos. Y por aquí más nada, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? No tengo ni idea. ¿Qué es esto, tío? Ah. Mirar alrededor. Prueba 92A. Colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. La zona de... Mover la senda. ¿Y qué tengo que hacer, tío? Éxito parcial al influenciar al sujeto. Aún quedan rastros de su personalidad. Mierda, no, no he estado atento a... Aún quedan rastros de su personalidad. O sea que... tenemos que extirpar su personalidad. De todas formas, aquí está claro, ¿vale? Ya lo veo. ¿Por qué? Ah, no, no. No está tan claro. Espérate. Sí, no, no está tan claro. Vemos 1, 2 y 3 pinchos. Y aquí veía yo 1, 2 y 3 pinchos, ¿eh? Está claro. Por lo tanto, le tenemos que dar al F7. Aquí no me pone un F7 por aquí, ¿no? Me cago en todo, chaval. Esto es demasiado complicado porque el dolor creo que está por aquí. Y lo otro estará por aquí. Pero claro, como sea el punto, punto, punto exacto, me va a tener que joder esto, pero mogollón, ¿eh? Reproducir cinta. Sujeto número 58. A ver si hay otra pista por aquí. Ah, no, no, no puedo. No puedo. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. La zona del... Vale. No tengo ni idea, de lo que me está hablando, la verdad. Éxito parcial al influenciar al sujeto. Vale, supuestamente este bajo, ¿vale? Si nos fijamos ahí, este bajo y un poco más arriba paralelamente de la derecha de aquí. Por lo tanto, debería estar aquí, ¿no? Más o menos debería ser ese el sitio. ¿O no? No, es que ahora tampoco está... Está más abajo, ¿no? Paralelamente. Me cago en Panini, tío. Esto es una mierda, ¿eh? A ver. Estoy pensando un poco, ¿vale? Estoy viendo aquí... Porque, claro, el pincho ese lo vemos más abajo, pero cuando esto suba, está más arriba. Vale, vamos a pinchar aquí. ¿Cómo se pincha? ¡Oh! ¡Qué guay! Mira, juego con tu cráneo. Vale. ¿Lo he hecho bien? Si no lo he hecho bien, explotaré o algo, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¡Wow! ¿Tu propio laboratorio? ¿Es el Leslie? ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso. Vamos, los dos somos hombres de ciencia. Los hombres de ciencia buscan conocimiento. ¿Este es un niño científico? Si yo te enseñaré otras cosas. No le... El sexo. Pensaría que son repugnantes. En ciencia, uno tiene que hacer cosas que para los profanos son repugnantes. He hecho muchas cosas que otros considerarían desagradables. Y me mira a mí. ¿Usted cree? Soy una especie de monstruo. Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia.
Pero tu mente es lo único que importa. Uy, 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 este tío está loco. Uno de ellos es Marcelo. ¿Y el otro, Rubik? No, yo creo que Rubik no va a ser, ¿no? La verdad, yo, Marcelo está claro quién es, ¿no? Pero Rubik, he hecho esto la primera, tío. Soy el puto amo, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Vale, a lo mejor pillo, pero bueno. No creo que pille ahora. Este supuestamente está muerto. No veo nada. Vale. Ahora no sé por qué, creo que va a... ¡Eh! ¡Cállate ya, chaval! Iba a decir que creo que iba a aparecer Rubik, pero no de esta forma, en plan... tan agresiva, escopeta en mano, chaval. A ese zombie se le ha ido la olla, pero... pero tela, ¿eh? Vamos a guardar... No, a guardar para qué, si acabamos de tener un punto de control. Pues nada, el coro de la patata otra vez, me cago en su patata. Nada, aquí viene la chiquilla. El coro de la patata... Además anda más rápido que yo, tío, eso es injusto. Si me alejo mucho, creo que... ¡Cojones! Vale. A lo mejor sí es... el chaval, ¿no? Ahora que me estoy fijando más detenidamente. ¡Eh! Aparta aquí, maldito. Vale, vamos bajando. Vale. Yo, no me cae nada bien esta parte, tío. Me acojona un poco, la verdad. ¡Oh! ¿Qué hemos hecho esto? Vale, por aquí no hay enemigos ahora ni nada, ¿no? En plan, que se complica la cosa. Da yuyu esto, chaval. Vale, pues hay que hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero con los otras dos. Vale, pues prosigamos, ¿no? Espero no pillar, la verdad, ¿eh? Espero no pillar porque no quiero guardar. Ahora toca la sala de arriba, la cual vemos que va para allá. Pero aquí hay una puerta. Y aquí habrá otra, ¿no? Supongo. Vale, pues vamos a visitarlas todas. De momento esta, que supuestamente... está cerrada, estupendo. Necesitamos una llave. Pues esta. Vale, esta está abierta, genial. ¡Uy! Esta es la familia que hemos visto antes. Y este es Rubik, supuestamente. ¡Oh, chaval! Ahora mismo acabo de pillar lo de... unos están arriba riéndose y otros están abajo llorando o algo así, castigados. Esto... vieja rueda. Esto es lo de la caja fuerte. Genial. Lo que pasa es que, claro, tenemos que identificar un número. Lo cual... ¿lo ve? Además nos deja... sí, sí, pero aquí no ve ningún número. Bueno, son dos personas, pero... no creo. Y arriba, pues no sé lo que será. Vale. Arriba habrá gente como riéndose de eso. Como siempre, claro. ¿Hola? La chica esta está como... como... que ha hecho algo mal, ¿no? Y se le ha... en plan castigado, rajándole la cara en la foto. Y esta monja lo sabe. Mira, mira cómo está. Está diciendo, ay, madre mía. ¡Uy, uy, uy! ¡Una vaca! O un toro, lo que sea eso. Vale, aquí vemos una caja... ¡oh! Una caja fuerte... pero me recuerda bastante a Juan, ¿no? Ya sabéis. Ya sabéis. Vale, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Vale, no me da nada, así que no creo que me dé más ninguna. Pero bueno, el por si acaso, ¿no? Por cierto, balas. ¡Oh! Tengo balas. Vamos a recargar. Importante, vale. De todas formas, esto me deja todavía... No, que me le he dado sin querer. Esto me deja todavía un poco intrigado, ¿no? Porque le falta la parte de arriba. Y había un cuadro que tenemos que pillar. A lo mejor no es este, y es otro. Pero tenemos que pillar un cuadro y ponerlo, seguramente. Verás. Vale, supongo que seguirá sin poderse abrir esta puerta. Bingo. A lo mejor hay tesoros por ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Y aquí es donde continúa la aventura. Hora de aventuras. Vale.
Aquí escucho movimiento. Escucho movimiento. Cuadro más feos. Pero ahora mismo no sé. Ah, vale, lo escucho, claro. Es que lo escucho a la derecha y no veía nada. Vale, es que está en esta habitación, loco. ¿Qué hay, dos? ¿Qué hago aquí, tío? Bueno, primero vamos a ir a esta parte, a ver si no hay nadie. Una botella. Lo cual podría ser interesante porque si... No sé si tirarla aquí o tirarla ahí. A ver. No, venga, sí, hombre. Y viene para acá. A ver, aquí en la sombra no me verá. Mentira. Venga, ya, y viene para acá. Tócate los pies. Ahí está, a cagar. No puedo quemarlo. Ah, sí, 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 sí que puedo. Digo, ostras, que no me dejaba. Tengo una cerilla. Arde, hijos míos. Espero que no haya más nadie, aunque tampoco escucho más nadie. Pero bueno. A ver, ¿nos dan algo? No. Que las... sí que nos dan algo. Sí, ¿no? Ahí está, un hacha. Bueno, algo es algo. Con un hacha nos podemos cargar a alguien. Este no, porque está muerto. Vale. Pillamos piezas. Tenemos 33... y 500. Cuanto pueda guardar el juego, ¿eh? Ya mal me he cagado, pero quiero asegurar. Vale, podemos ir por ahí. O podemos investigar que había una escalera, me parece. Sí, la he visto bien. Ahí. Vale, por aquí podemos investigar. ¿Habrá salas ocultas por aquí? Estaría guay. Estoy demasiado de pie, tío. No hay nada, tío. Es típico aquí que haya... algún frasco o algo. Una bomba, a lo mejor. La cual voy a desactivar. Porque si me emboscan o algo. Ahí está, de puta madre. Perfecto. Una botella, munición. Perfecto, ¿lo ve? Eso ya sí. Y lo que os decía de la munición es que vemos ahí como tres balas, ¿lo veis? Cuatro balas, perdón. Y solamente me proporciona dos. Un poco falso, ¿no? Deberían cambiar. Deberían cambiar el skin, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí espero que no haya nadie esperando. Que no he mirado. ¡Oh! Ahí vemos un libro. ¡Oh! Aquí vemos la parte superior del cuadro. ¿Qué cojones? Vale, vale, vale. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Vale, creo que se van a despertar más gente. Chaval, me he manchado un poquito, ¿no? Estás despedido, Juan. No debería ser esto. No debería ser, pero ya está hecho. Vale, aquí me ha dejado munición. Ojalá me dejasen cerilla. Y un hacha, tío, me ha dejado un hacha. Ahí está, yo torpe. Medicamento, eso está muy bien. Y una mano. Aquí está la otra rueda. Chaval, la peña, ¿no? Vamos a observar esto. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Supuestamente la combinación tendría que ser la de arriba la 11 y la de abajo la 2, ¿no? Porque hay dos personas y estamos hablando de almas o yo que sé de qué estamos hablando. Sí, es que eso es así. Claro está. Porque a lo mejor todo tiene que ver con con la parte que le falta al cuadro de donde está... de dónde está la caja fuerte. Que había como una especie de mujer, pero arriba estaba como roto. Así que... es que me cago en todo. Quiero guardar, pero no... ¡Oh! Una granada. No, una granada no. Un de esto de congelar. ¡Oh! Y esto no lo había visto. Mira, genial. Vale, tengo un hacha. Así que tranquilo, Pablo. Vas estupendo. Vas estupendo. ¿Aquí hay muchas puertas? No, ¿no? Aquí hay una puerta. Aquí hay esto que me lo voy a tragar sin querer si me persigue alguien. Así que lo desactivo ya. ¡Perfecto, eh! ¡Soy un crack!
¿Desde cuánto tiempo hace que no exploto? En el capítulo 1 creo que exploté y ya está. O en el 2. A ver aquí quién hay. Pero que sepa que tengo un hacha. ¿Vale? Vale, esta da a otra zona. Y aquí vemos un diario, ¿no? Sí, un diario. Nota de la habitación de Rubik. Aquí confirmamos que el niño chico ese es Rubik. La he vuelto a ver. Vale, esto es una nota de la habitación de Rubik. La he vuelto a ver de pie al final del pasillo. Tan guapa como siempre, con su melena negra. Y esos ojos oscuros en el rostro de porcelana, iluminado por la luz de la luna. Llevaba su vestido favorito, rojo, como el atardecer. Como un rayo de sangre bajo la tenue luz. Madre mía, este niño está loco. Laura, sabía que estabas viva. Laura, me suena Laura ahora, ¿eh?